Nichiburu Family. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Dónde estamos? Estamos en el Museo de Adachi. Antiguo. Antiguo, muy antiguo. Es el museo de nuestra ciudad, como quien dice. Yo siempre he pasado cerca de acá y tenía muchas ganas de entrar, pero siempre pasaba muy ocupada. Entonces dijimos, vamos a grabarlo, y ya que estamos, grabamos un video hoy que teníamos algo de tiempo. Así que vamos a aprovechar a ver qué nos encontramos ahí sobre la historia del lugar donde vivimos. Sí, sí. Vamos. Emperamos. Entramos. Emperamos. Emperamos. Hajimaru. Empecemos. Empecemos. ¡Yay! Wow. Este es el mapa del lugar. ¡Wow! O sea que no solo está el museo, sino que hay un lago adentro. Mira. Toman la fiebre con un gatito. Esto es muy, muy de Japón, la verdad. Ya se me escribe un formulario siempre. Japoneses andan algo para las maquetas, ¿eh? No hay esto. Casa de granja de la época Edo. Qué genial, qué linda. Hasta 60 kilos de arroz puede cargar. Se lleva en la espalda. Sí. Oh. Acá hay un mapa con las plantaciones de esa época. Nosotros vivimos acá. Acá está el museo. Así que cerca nuestro teníamos cebollita de verdeo. ¡Qué bien! ¡Wow! Y así era un mercado de verduras de la época. ¡Wow! El empleado. O sería el dueño, ¿no? En aquella época me imagino que sería atendido por su propio dueño, no sé. Esas son las negras, las cebollitas. Ah, irashaimase. Irashaimase. Bienvenido a la tienda de comida. ¿Quieres esto? Véndales. Vamos a comprar. Gracias. ¿Debo ureshi ka o este nai? Serio, está muy serio. Nokashi wa ne, warawa nai ne. Staff. Mira algo así. Wow. Thank you.
ない。ああ、なるほど。こんな感じでしたね。うん。足は的にね。あ、もうあっちからも取れるみたいな。ああ、オッケー。わあ。Por lo que decía, el folleto era en casas que daba el gobierno estas. Como ahora le dan a la gente que no tiene recursos. Nos parece que como esta época es después de la Segunda Guerra, probablemente a la mayoría de la gente le dieran porque no tendrían manera de sustentarse. Ahí en esa foto se ve, parece que todo el mundo era igual las casas en aquel momento. Probablemente quedó todo destruido y cuando reconstruyeron las hicieron todas iguales, muy parecidas a esta que estamos viendo ahora. Qué interesante. Igual le decía a Yusuke, ¿no? Que, no sé, no sé, la veo súper bien a la casa. Yo estaría encantada de vivir en un lugar así. No tendría ningún problema, me parece preciosa, la verdad. Mucha gente pagaría bastante por una casa así. No es tan chiquita, está preciosa, me encanta. Bueno, llegamos hasta el final de este recorrido. ¿Todo está acá? Muy bueno. Muy interesante, ¿no? Sí. La historia de Adachi. Sí, no pensé que fuera tan, que hubiera tantas cosas. ¿Cómo sentiste? Me gustó mucho, la verdad. Y este parque también tiene como un pequeñito parque. Y que es gratis la entrada, además. O sea, al museo no, obviamente, hay una pequeña entrada. Pero acá es gratis y la verdad que no lo sabía. Pensé que había que pagar para entrar acá. Y es súper lindo. De hecho, hay un señor tocando la armónica acá, que está ahí practicando sus cosas. Hay gente dando vueltas y todo. Está re lindo. Me encanta. Yokata, kite yokata. Bueno. Esperamos que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse si no están suscritos, sí. No sé dónde lo voy a poner. Comentar, compartir, ponernos me gusta, lo que quieran. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hola, muchas gracias por venir a Nichiburu Familia. Sí, les queríamos contar que nos hicieron una entrevista en la revista Sábado Show que sale en el país. Algunos ya pudieron adquirirla, pero los que no hayan podido, igual está la versión digital. ¡Wow! Y le dejamos todos los links abajo para que puedan acceder a ella y conocer un poquito más sobre nosotros. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!